Bueno, estamos hoy en la Feria de la Sostenibilidad. Un concepto nuevo, pero un concepto que nos viene impregnando a todos y a todas desde hace 10 años aproximadamente. Como estarán viendo, le hemos dado un enfoque fundamentalmente escolar. Es muy importante que las generaciones nuevas se impliquen al 100% en tener una villa, un norte y una isla también lo más sostenible posible. Queremos que esta Feria de la Sostenibilidad se convierta en una unidad didáctica abierta. Queremos que la gente aprenda y que estos niños enseñen a sus padres también lo importante que es tener hábitos y costumbres de vida saludable y sostenible también. Tenemos a las empresas concesionarias todas y bueno, son oportunidades que le damos a la ciudadanía a aprender que el futuro de estos próximos 20, 30 años es el medio ambiente, hay que cuidarlo, la sostenibilidad también, el kilómetro cero también, y tenemos que ser copartícipes todos. Si la administración está y la propia ciudadanía no está, esto no va a poder funcionar nunca. Por lo tanto, muchísimas gracias y a colaborar entre todos y todas. Pues desde la Concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Orotava les invitamos a todos pues a que vengan a participar de esta feria en la Plaza de la Constitución, que es donde nos encontramos. Pueden disfrutar de diferentes actividades y talleres dirigidas pues mayoritariamente a los niños. Es un aula abierta como han podido ver, y todas aquellas enseñanzas que hoy se lleven desde aquí pues ellos mismos serán los encargados de trasladarlo pues a sus padres en sus casas, y así pues entre todos aunar en el mensaje de la sostenibilidad.